¿Qué tal amigos de PimePro? En este video les voy a mostrar cómo realizar cheques o transferencias bancarias desde de el sistema PimePro. En primer lugar nos vamos a ubicar en el botón o en el menú de los archivos. En este vamos a encontrar la opción de los cheques. Ya una vez habiendo configurado... Nuestro banco, verdad, nuestras cuentas bancarias y las chequeras que nosotros tenemos disponibles. <laughs> Una vez terminado eso, nos vamos a dirigir a cheques. En la parte de acá nos van a salir habilitadas las cuentas eh, bancarias que nosotros tenemos disponibles. Por ejemplo, acá tengo la del banco agrícola. tengo, eh, Me segmenta por cuenta y la chequera. Entonces, para realizar un nuevo cheque o transferencia lo que tengo que hacer es seleccionar la chequera, ver si esta transacción que voy a realizar es cheque o transferencia, si es, es transferencia es en esta parte de acá, NC, o CH para cheque. En este caso voy a realizar un cheque. Habiendo seleccionado esto, le doy clic en agregar y acá tengo las generalidades del cheque. Por ejemplo, este cheque que estoy emitiendo es el número 35 de la cuenta eh, asignada en el banco agrícola de fecha 30 de agosto del 2021. Acá lo único que tengo que hacer es ver a quién le estoy pagando. En este caso voy a hacer un ejemplo de compra de papelería y útiles. Eh, es decir, el nombre va a seguir a nombre de mi proveedor, perdón. En este caso es y ve. Selecciono un departamento. Una pequeña descripción y unas observaciones si es que lo deseo poner. Luego, para agregar los documentos en la sección de descripciones, lo único que tengo que hacer es darle clic en agregar cuantas veces yo quiera. En este caso, solo voy a habilitar una. Y acá lo que tengo que poner es una, el, el único ID de la orden de gasto. Es decir, yo previamente, voy a abrir otra sesión para que lo podamos ver. Es decir, yo previamente pude haber hecho una orden de gastos en la parte de los egresos. Por ejemplo, hice una OG, en este caso ya la tengo lista, es la OG 145. La hice previamente. Entonces, acá... Si es que ya la hice previamente, lo único que tengo que hacer es poner el número de documento, ¿verdad? Que sería OG 145. En este caso, eh, lo que yo coloque en la OG es lo que se me va a reflejar en el cheque. O sea, acá lo tengo por 176.56. En el caso de que no sepa el numerito o que eh, tengo que buscarlo, lo puedo hacer desde acá. Clic derecho sobre el número de documento y le doy buscar. Acá, si yo sé que es una orden de gasto la que estoy buscando, selecciono orden de gasto y acá me van a aparecer las que yo tengo disponibles. En este caso voy a buscar la 145, también lo puedo buscar por proveedor. Y puedo poner a ah, donde me van a aparecer eh, todas las hojas que he hecho en nombre de ese proveedor. Entonces acá lo puedo hacer. Si lo que necesito es hacer una orden de gasto desde el cheque, también lo puedo realizar. Clic derecho. Si es una orden de gasto lo que estoy haciendo directamente, puedo darle clic en crear una orden de gasto. O si no, si es por ejemplo eh, viáticos servicios básicos eh, dependiendo del botoncito que ustedes o el gasto que ustedes quieren efectuar pueden darle clic en documentos y hacer una no, un nuevo documento acá voy a seleccionar mi proveedor voy a hacer la misma la misma orden de gasto voy a poner todas las generalidades de la orden de gasto Acá eh, es como hacer una orden de gasto cualquiera, poner los datos del CCF, etcétera, etcétera. Esto lo pueden buscar en el video de cómo crear una orden de gasto. Para efectos de mostrarle cómo funciona esto, se lo voy a dejar así. Y acá, ¿verdad? Lo tengo. Si solo le estoy abonando una parte a mi proveedor, puedo hacerlo acá. Y me va a disminuir el saldo, me va a quedar un saldo pendiente. Entonces lo único que me resta es imprimir el cheque. Lo voy a guardar, perdón, y voy a imprimir el cheque. Acá esto va de acuerdo a su impresora, al formato que ya lo, haya, lo hayamos realizado, y acá puedo imprimir el voucher. Así que eso sería todo, amigos.